Hola amigos, hoy vamos a hacer una ruta que se llama la ruta del inframundo, que puede ser una de las rutas más desconocidas que hay aquí en Bytrise. Y yo pienso que os va a molar, porque al principio tiene bastante rollo aventura, ¿vale? Vamos a pasar por un barranco que se llama el Terror de los Hombres, y luego voy a hacer un barranco que es totalmente virgen, pero por ahí sí que suele pasar la gente andando y también en bici, no mucho, pero bueno, suelen pasar, que es el Barranco del Infierno, que también lo llaman el Barranco de la Buitrera, y es súper chulo, ya vais a flipar, va todo el rato encañonado y demás, y una vez que salgamos ahí, acabaremos con todo el flow de Discordia. Así que no os perdáis el vídeo, porque esta es la primera ruta que os enseño aquí en Bytrise. Estamos ya bajando hacia un pequeño barranco que hay que subir ahora. Es un poco técnico en bici. Y nada, nos estamos metiendo totalmente en lo que aquí se llama el inframundo. Vamos a hacer primero un barranquito de subida que es bastante técnico. Luego bajaremos el Terror de los Hombres y nos meteremos ya directamente en el Barranco del Infierno. Como veis, todos son nombres terroríficos. Estamos entrando en un barranco bastante técnico ahora, de subida, que tiene como tres o cuatro pasos bastante técnicos. La gente que ya tiene un poco más de experiencia en el bike se lo suele hacer. Yo me voy a quedar atascado, ¿vale? Porque estoy todavía aprendiendo a superar pasos en el bike. Y aquí hay un par de pasitos que en subida que te tienes que quedar como parado y hacerlo ahí en plan muy, muy técnico. Ah, sí. Bueno, primer paso, como veis, unos agujeracos que flipas y hay que ser muy fino para pasarlo. Aquí en los pasos técnicos hay que ir jugando mucho con el golpe de pedal para no golpear el pedal contra el suelo, porque las piedras están en punta todas. Pero bueno, ya estamos saliendo y como ves, se puede hacer. Y esta ruta, ya os digo yo, que os va a gustar porque estáis en plena naturaleza y totalmente perdidos de todo. Estamos ya en la primera bajada, que es la de Terror de los Hombres, y fijaros, esta marca de aquí es el GR7 que cruza toda España en dirección a Lisboa. Así que nada, vamos a hacer ya la primera bajada, que es el Terror de los Hombres, y desde aquí nos iremos al Barranco del Infierno. Ahora el sendero nos va a dejar dentro de un barranco donde durante la guerra civil había nichos de ametralladoras a los lados, y por eso esto se llamaba el Terror de los Hombres, porque el que se metía aquí lo ametrallaba directamente. La senda, como veis, súper chula, súper verde, buen firme, y es un poco el monte, ¿eh? Tiene un poco de subida y bajada, pero está muy divertida. Estamos bajando un poco despacio porque hay hielo en el camino. Hay tramos del sendero que están congelados. Estamos ya en el interior del barranco, que vamos con una pared a la derecha y otra pared a la izquierda. Voy a hacer algún pasito con roca, pero nada que sea muy, muy difícil. Lo que pasa es que hoy tiene el hándicap de que la cosa patina un poco por el tema del hielo. Y se va un poco la bici hacia los lados. Pero bueno, es una ruta que puede hacer cualquier persona, ¿eh? No tiene nada así tremendamente técnico que no se pueda hacer.
Vale, chicos, hemos hecho un trozo de carretera y nos hemos metido ya directamente a buscar el barranco del infierno. ¡Guau! ¡Qué guapo está esto! Pero esto es súper salvaje, por eso se llama el inframundo, porque es que te metes ya por unos sitios que apenas pasa nadie. Es una de las rutas más desconocidas que hay aquí en Bike Rise. Mirad lo que nos hemos encontrado aquí en el barranco. Una charquita natural. Y ahora hay que seguir todo el barranco. Es un barranco totalmente salvaje. Bueno, para que veáis que no es mentira lo que os digo, que está el barro congelado. Mirad cómo está el agua, ¿eh? El agua bota un poquito en las piedras. Vamos para allá. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Vamos. Esta ruta, como estáis viendo, es perfecta para hacerla con el bike, ¿vale? Aquí con una bici convencional, olvidaros. Porque aunque el barranco pica para abajo, como está lleno de piedrecitas, no os moveríais. ¡Guau! ¿Cómo se va la bici por todos lados? ¡Qué locura de ruta! ¡Uf! Hemos salido ya del barranco. Mira, nosotros nos hemos bajado, bueno, por ahí, por todo este barranco. No sé si veis que como es que las montañas hacen así una V, pues todo este es el barranco que hemos bajado. Y ahora vamos a buscar una senda que ya os va a sonar, que se llama Discordia. Y ahora aquí entramos en Discordia ya, que esto ya es puro flow. Esta senda, yo pienso que es la favorita de todo el mundo. Es una gozada de senda. ¡Buah! Increíble, encima del clip que tiene hoy. Me flipa esta senda. Fijaros la ruta más guapa que hemos hecho. Hemos hecho un poquito así de aventura y ahora acabamos con flow. ¡Buah! ¡De locos esta senda! Es una forma diferente de disfrutar by trails. No es solamente subir y bajar, sino hacer una ruta e ir buscando bajadas y conocer todo un poco, todo el entorno que hay alrededor. Esta, para los que queréis flow, es flipante la senda. Flipante.
La subida siempre está aquí en medio y muchas veces nos la comemos porque nos olvidamos de ella. Aquí, digamos, que ahora cruzamos la pista y seguimos bajando. Sería como la segunda parte de Discordia. ¿Qué os parece la segunda parte de Discordia? Perdonad que no hable, es que como ya llevamos unos cuantos kilómetros, voy dándolo todo ya en la bajada. Discordia nunca defrauda, chicos. Chicos, hemos cogido a la quedada de chicas. Ahora están ahí abajo. Yep, me quedé sin batería en la cámara. Después de casi 4 horas de ruta, agoté todas mis baterías de reserva y se me quedaron fuera del vídeo, se me quedaron 3 sendas más. Ok, se me quedaron Mataja, Tecla y Ladrón, que no las pude meter. Bueno, como habéis visto, la ruta es espectacular porque tenéis un tramo de aventura, pasáis por zonas que tienen una historia. Luego el barranco del infierno, vas entre paredes metido, o sea, cuando estás allí en el sitio dices, madre mía, ¿dónde estoy metido? Y luego ya para terminar tenéis toda la parte de flow de Bike Trails, con lo cual para mí es una ruta súper completa y una ruta que recomiendo a todas las personas que no les importe pedalear un poco, ¿vale? Porque repito, en 4 horas creo, sí, entre 3 y 4 horas, bueno, más 3 horas y media y 4 horas en hacer la ruta completo, con lo cual si vais a hacerla, llevaros barritas energéticas, llevaros, no sé, alguna pieza de fruta, llevaros agua, ¿vale? Importante llevaros agua. Y nada, y que la disfrutéis. Por eso se llama el inframundo, porque nos alejamos de Higueruelas, pero volvemos, ¿ok? Es una ruta circular. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo.
poco a poco iré subiendo las sendas que se me quedaron fuera del vídeo porque se me acabaron la batería. Y espero que os haya molado mucho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al play y nos vemos en las sendas.